Bueno, Sergio, ¿qué impresiones te llevas? Derrota frente al Real Madrid, pero bueno, en general creo que Vázquez ha podido coger recortes, ¿no? Sí, creo que, hombre, el Real Madrid en cualquier momento te hace goles. Yo creo que los plantamos cara y que el equipo aún está por hacerse. Que creo que dentro de lo que cabe hicimos un buen partido. José fue un premio. Sí, la verdad es que sí, o sea, para todos los canteranos es una ilusión poder jugar con el Deportivo, sobre todo contra el Real Madrid. Y a tradición con que solo Teresa Herrera. Sí, también a Teresa Herrera, sí. Sí, la verdad es que sí, yo lo había jugado de pequeñito, como estaban jugando entre los chavales, y tengo mucha ilusión, me hizo mucha ilusión jugarlo, la verdad. Cambio de trufa, ¿no? Cambio de trufa. ¿Cómo cambio de trufa? ¿Cómo es este? ¿Jugaste de pequeño? Ah, sí. Sí, sí. Yo veía en el equipo también una convocatoria, Saborel, Chipón, échate para adelante, por favor, si es una madre. ¿Cómo? Si te ves ya también el primer equipo en las convocatorias, empezar a jugar, tener minutos. Hombre, me gustaría tener minutos, pero o sea, está difícil, yo estoy trabajando, ya llevo trabajando desde pretemporadas y por ahora creo que estoy haciendo bien las cosas y a la espera de que llegue mi momento. Porque sí parece que Uxío sí que no va a tener problemas para quedarse como algún otro compañero si os ten. Uxío es uno de los que está marcado ahí para quedarse toda la temporada en el primer equipo, ¿no? Sí, mi intención es esa, esta temporada por lo menos quedarme con el primer equipo, intentando tener algún minuto e intentar jugar algo. Supongo que para ti, pues que evidentemente jugar contra o Madrid a ninguén llamar con 12, pero más 12 sería jugar en Sabadell o domingo. Pues sí, la verdad es que sí, me gustaría poder debutar porque ya he ido a unas cuantas convocatorias y no he podido llegar a debutar aún en partido oficial y para mí sería una gran ilusión poder debutar.